Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deberán inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esa contingencia. A continuación, el parte médico de este martes 16 de junio. Hoy se detectaron 65 nuevos contagios de coronavirus, 27 en Mérida, 3 en Chemash, Motul y Progreso, 2 en Acanqué, Cacalchen, Concal, Jují, Junucmá, Canacín, Valladolid y Yaxcabá, 1 en Aquil, Buxots, Celestún, Chocholá, Muna, Opichén, Tecó, Ticul, Tixcocop, Tixpehual, Tizimín y Humán, y 1 foráneo. En total, ya son 2,665 casos positivos, 21 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Hombre de 54 años de edad, originario y residente de Mérida, sin antecedentes de enfermedades previas. El paciente convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 61 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión y diabetes. Convivía con un contacto hasta el momento asintomático. Hombre de 63 años de edad de Acanqué, con hipertensión y diabetes. Sus contactos se reportan sin síntomas. Hombre de 64 años, originario y residente de Maxcanú, sin reporte de enfermedades previas. Sus contactos se reportan sin síntomas. Hombre de 65 años de edad de Mérida, con antecedentes de hipertensión y diabetes. Vivía con 7 personas, las cuales no presentan síntomas. Hombre de 73 años de Jují, sin reporte de enfermedades previas. Sus contactos se reportan sin síntomas. Mujer de 80 años de edad, originaria y residente de Mérida, con hipertensión, hipotiroidismo y enfermedad cardíaca. La paciente vivía con 2 contactos, ninguno con síntomas. Hombre de 84 años de Canacín con diabetes. Sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 88 años, originaria y residente de Tixpehual, con enfermedad cardíaca. Sus contactos no presentan síntomas.
En total, son 318 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2.665 casos confirmados, 2.083 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 80 están estables, aislados y monitorados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 184 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.